Sin Dios no puede haber un hogar feliz. Y usted necesita de Dios para tener un hogar feliz. ¿Por qué hay violencia familiar, hermanos? Porque no está Cristo en el hogar. ¿Por qué hay esos pirañitas que se escapan de sus hogares? Porque no hay una madre que teme a Dios. No hay un padre que teme a Dios. Hay un padre irresponsable, una madre irresponsable que no ha tomado su rol de madre, su rol de padre. No tiene esa responsabilidad. Pero te diré que darás cuenta a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te ha dado a tus hijos como herencia. Dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son para que tú los ames. Los hijos son para que tú los formes, pero los formes bien. Por eso usted que está ahí escuchando, arrepiéntase y críe bien a sus hijos. Si usted quiere que sus hijos sean hijos de bien, hijos útiles en esta sociedad, usted tiene que cumplir su rol como madre, su rol como padre. Pero si usted es un irresponsable, sus hijos serán delincuentes, uno más de los delincuentes, uno más del sicariato. Pero tú que estás escuchando, tú tienes ahora la responsabilidad de agarrar esta palabra de Dios, leer la palabra de Dios y leerles y ayudarles para que esos niños sean esas plantitas, crezcan en el camino que Dios ha trazado para el hombre. Dios ha establecido la familia, ¿para qué? ¿Para que esté destruida? No, la familia Dios ha instituido para que seamos felices. ¿Está escuchando? Para que seamos felices. Y si tú no eres feliz, es porque hay algo mal en tu corazón, hay algo mal en tu vida, y tienes que decirle al Señor: Señor, cambia mi corazón. Dios no quiere que tú tengas hijos rebeldes. Dios quiere que tú tengas hijos obedientes, hijos que den testimonio de tu hogar. Amén, que digan: mi padre me enseñó, mi madre me enseñó. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros caminamos en el bien.